¡Hey! Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy va a ser un vídeo muy, muy interesante para todos los amantes de los waveboards. Bueno, fijaros, tengo varias novedades. Fijaros en mi nuevo sombrero de Robito Hans. Y como ya habréis podido ver, también tengo pues una nueva manta de Robito Hans. Aquí la veis. Es una manta muy, muy chula. Y bueno, sin más, venga, vamos a empezar con el vídeo. Dentro vídeo. Bueno amigos, antes de empezar con el vídeo, este vídeo quisiera dedicarlo a mi amigo Miguel M. de Teruel, ya que fue mi amigo Miguel M. quien me dio la idea que ahora vais a ver. Bueno, se trata de ponerle al waveboard unas ruedas más grandes de lo normal. Los waveboard normalmente llevan ruedas que van desde los 76 hasta los 78 milímetros de diámetro. Fijaros, aquí tenemos una rueda Oxelo y como veis, pues veis que es de 76 milímetros. Otras casas, como por ejemplo Street Surfing, llevan ruedas de 78, pero bueno, normalmente es eso, 76, 77, 78 máximo. Pues, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a ponerle unas ruedas de 80. Sí, sí, unas ruedas de 80. Y esta idea me la dio mi amigo Miguel, como os digo. Pues bueno, voy a montar las ruedas de 80 a mi querido waveboard y archiconocido de la casa Street Surfing. Sabéis que es un waveboard LX zigzag por la forma, digamos, de estas rayas. Y bueno, ahora llevo unas ruedas de Street Surfing delante y también detrás. Son ruedas, como os digo, estas seguramente son de 78. Pues voy a cambiarlas por estas de 80. Y a ver qué tal se desenvuelve. Es muy importante que si lo hagáis en un waveboard que tenga lo suficiente espacio, ya que en algunos waveboards no van a caber. El Street Surfing es uno de los waveboards que tiene más espacio. Creo que me cabrán. El lugar más justo es precisamente por aquí. Pero bueno, yo creo que pasan, ¿eh? Así que venga. Ahora os muestro las ruedas. Fijaros, las ruedas en cuestión son estas. Son unas ruedas que son para patines en línea, pero yo las voy a adaptar al waveboard. Como veis, son... Aquí lo pone. A ver si lo veo yo por aquí. Bueno, son de 80, fijaros aquí. 80 milímetros. Aquí lo veis, pone 80 milímetros. Pero esta vez van a ser, digamos, ruedas más blandas. Porque fijaros, estas ruedas son de 80A. 80A es más blando que lo que gasto habitualmente. Que habitualmente gasto, pues fijaros, 88A. Esta goma es mucho más dura que esta. Incluso tocando ya con la uña se aprecia que estas ruedas son mucho más blandas. Así que a ver, no sé cómo me irá, pero bueno. Me compré también estas. Me compré estas, que estas sí que son de 76. Pero también son blandas, porque también son de 80. Sí, aquí también, de 80. O sea, estas dos ruedas son de compuesto mucho más blando que las que normalmente yo gasto los waveboards, que serían estas, las de Street Surfing y demás. Pues bueno, a ver cómo me irá. También me compré unos rodamientos, un paquete de rodamientos AVEX 7, como veis aquí, pues para ponerlos en las ruedas, ya que estas ruedas y estas también nos vienen sin rodamientos, ya que son ambas son para patines en línea. Pues bueno, voy a coger una de mis queridas Climber, en este caso es una Climber, como veis, con el escudo de Asturias, muy bonita, en amarillo. Abriremos sus tijeras y vamos a cortar por aquí esta brida. Vale, y así ya tendremos pues las ruedas liberadas. Las voy a dejar el paquete, ya veis que están sueltas, voy a dejar el paquete por aquí.
Aún hay otra, Puñeteras bridas. Venga, ahora sí. Sacamos las ruedas, las dejamos por aquí. Estas no las abro, ya que aún no las voy a usar. Pero lo que sí me gusta es que compradas así salen muy bien de precio. Si las compráis de estas especiales para wakeboard, que llevan además ya pues los rodamientos, salen mucho más caras. Casi podríamos decir que te ahorras la mitad del precio con estas. Pero bueno, ya os digo, este compuesto tan blando no sé cómo irá, ¿eh? Todo es cuestión de hacer pruebas. Bueno amigos, ahora sí, vamos a ver la diferencia entre las ruedas que llevo yo y la rueda que le voy a poner ahora. La verdad es que es bastante, bastante más grande, ¿eh? Creo que me va a caber, pero muy, muy, muy justita. Pero bueno. Venga, ¿qué os parece si vamos ya a cambiarle las ruedas? Así que venga. Vamos a hacer un clic y ya os muestro las ruedas cambiadas. Vamos a ello, venga. Ruedas cambiadas, señores, ruedas cambiadas. Fijaros, fijaros qué pedazo de ruedas. Son gigantes. Bueno, me han cabido, pero muy, muy justo, ¿eh? Un milímetro más y ya no cabrían. Coge, coge, muy, muy justo. A ver si lo podéis apreciar aquí. Fijaros lo justas que van, ¿eh? Casi, casi rascan por la parte esta de aquí. Van súper, súper ajustadas. Por aquí también lo veremos. Bueno, con estas ruedas, lo que pretendo es ganar en suavidad y comodidad, ya que ya os he dicho que son de un compuesto más blando, y sobre todo ganar en velocidad, ya que al tener mayor diámetro me van a conferir mayor velocidad en llano y en bajada. O sea que creo que van a ser unas muy, muy buenas ruedas. Bueno, deciros que este waveboard lo tiene también mi amigo Miguel M, tiene exactamente este mismo wave, aparte de creo dos más. Y deciros también que no os olvidéis de poner un separador dentro de la rueda. O sea, a ver, ¿dónde lo he dejado? Por aquí. O sea, cuando pongáis un rodamiento, ponéis un rodamiento en un lado y antes de poner el segundo rodamiento en el otro lado, tenéis que poner un separador, que es una pieza pues como esta. Las hay de varios tipos, varias medidas, pero bueno, lo importante que pongáis el separador en el interior de la llanta, de la rueda. Recordad, ponéis un rodamiento por un lado, luego ponéis el separador aquí dentro y ya tapáis con el segundo rodamiento. Es muy fácil. Rodamiento, separador y rodamiento. Bueno amigos, ¿qué os parece si vamos a probarlo? Vamos a probarlo y así ya sacamos mejor nuestras propias conclusiones. Venga, vamos a ello. Bueno amigos, pues aquí está el waveboard y vamos a empezar ya con las pruebas. Para los que preguntabais cómo llevar el waveboard, fijaros, yo lo llevo en esta funda, que en realidad es una funda para los patinetes tipo scooter. Pero el waveboard cabe muy bien y se lleva muy, muy cómodamente. Podemos llevarlo así, con la mano, o colgárnoslo a la espalda como si fuera una mochila, con las dos asas. Luego ya os lo mostraré. Ahora vamos a sacarlo. Y vamos a probarlo, a ver qué tal responden estas bonitas ruedas. Recordad, ruedas de 80 milímetros. Venga, empezamos. Thank you.
amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Estas ruedas me han dejado un muy muy buen sabor de boca, ¿eh? Son una auténtica pasada. El Wayboard es mucho más cómodo, es mucho más rápido, ha ganado muchísimo. Amigo Miguel, qué buena idea tuviste, ¿eh? Te felicito por tan buena idea. Ya os digo, el Wayboard se nota mucho más cómodo, se nota mucho más rápido. Lo que he hecho más que más es llanear y sobre todo en bajada, y es mucho, mucho más rápido, ¿eh? Se nota mucho, mucho el cambio de velocidad y pues tira bastante más. Pues bueno, ahora por último os muestro ya lo de la bolsa que os decía. Y fijaros, aquí la tengo. Y simplemente ya lo meto dentro. Y la verdad es que es una pasada de bolsa, ¿eh? Se lleva muy muy cómodamente. Cerramos. Y a la espalda va, fijaros. Una. Sí que me queda un poco justa. Tengo que forzar un poquito el brazo para que me entre, pero bueno, va bien, ¿eh? Ya os digo que es un buen método para cargar el Wayboard. Fijaros lo bien que queda. Una pasada. Pues bueno, amigos, me voy para casa, que está empezando una ola de frío, ya se va notando, ¿eh? Está haciendo un frío de narices, se está girando mucho viento. Ahora me quedan unos 3 kilómetros más o menos para llegar a la furgoneta. Pues bueno, sobre todo apoyad este vídeo con muchos muchos likes, ¿eh? Me gustaría que este vídeo llegara por lo menos a 100 likes, así que venga, no seáis tacaños, que el like es gratis, y a ver si llegamos a esos 100 likes. Pues nada más, amigos, que nos vemos en un próximo vídeo. Chao.